uno de los mejores no, Modesto, el mejor. El mejor, porque mira qué pinta tiene esto ya. Estamos aquí ya a pleno funcionamiento. ¿Qué falta por echarle, Rafael? ¿A qué íbamos a hacer? El limón rallado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dulce? Vamos a hacer el merengue de limón en tabla de chopo. Merengue de limón en tabla de chopo. El jarabe que le quedaba por echar. Con los limones de tu niña. Con los limones de mi niña, llama Lorena. Qué bueno. Que lo cogemos directamente del árbol, nos lo traemos aquí. Más natural imposible. Y ya está. Esta crema, este merengue que queda aquí tan bueno, lo tenemos preparado en esta manga pastelera y aquí el maestro Rafael está haciendo estos merengues que son tan típicos de Cuaresma, ¿verdad? Sí, típicos. Esto siempre lo hacemos en Semana Santa. Y tenemos siempre los mismos clientes, casi toda la comarca de la Serranía de Ronda, de la Sierra de Cádiz, nos los piden siempre. Fíjate, esto lo echamos aquí y ahora directamente nos vamos al horno, ¿no? Ya al horno lo metemos unos 20 minutos a no, unos 120 grados. Esto se estropee porque yo luego los tengo que probar, ¿no? De hecho, los metemos al horno. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo, Rafael? Pues 20 minutos más o menos, ya lo tocamos nosotros. Cuando están duritos, pues ya lo sacamos. Vale, y a unos 120 grados. Y la magia de la televisión, ya los tenemos aquí preparados. Nos lo llevamos para allá. Cuéntame, ve contándome cuál era el secreto de esta madera de chopo, Rafael. Pues el secreto de la madera de chopo es el siguiente: que la madera está humedecida y hidratada. El merengue por la parte de abajo se queda crudo, lo pegamos, se vuelve a quedar cocido por fuera y ya previamente lo encazulamos y ya está para la venta. Claro, entonces se queda durito fuera, crujiente, pero por dentro está crudito. Por dentro sigue estando crudito y además con el sabor a limón. Bueno, y este buenísimo truco de la madera de chopo, que además la madera es de aquí abajo, ¿no? Sí, de la zona nuestra, que nosotros cuando hay un chopo que se cae, pues se lo pedimos al dueño, lo llevamos a la carpintería, lo cortamos y nos hacemos tablita, la media esta, y la tenemos ya de un año para otro. ¿Y esto de dónde viene? Porque me contabas que esto lo fundó una mujer que estaba en un convento, se salió de monja y se vino aquí. Y montó la pastelería. Montó la pastelería y a los 4 o 5 años de tenerla, en el año 66 la montó. Y yo entré con ella en el 71. ¿A qué edad? Con 13 años. Con 13 añitos, Modesto. Fíjate la experiencia que tiene. Él es el que ha enseñado aquí a todos estos trabajadores. Ha venido ya un poquito enseñado qué es lo que está haciendo ahora mismo. Está haciendo una versión de este merengue, ¿no? Que queda, mira, Modesto, mira cómo queda de bonito. Vente para acá. Vente. Mira. Mira qué penitente o nazareno, según donde estemos. Tan salados, ¿eh?